gente, bienvenidos a un video más. Hoy hemos venido al mercado del puerto a probar un asado uruguayo. Así que vamos para allá. Ya estamos en el mercado del puerto, que es donde vamos a ir a comer. Esto es ya el mercado del puerto de Uruguay, ya lo podéis leer ahí. Isa, vamos a estar probando un buen asadito uruguayo. El típico asado aquí de Uruguay. Y ya se huele, ¿eh? Ya se huele. Sí, mira, ahí veis toda la gente comiendo. Está toda la gente comiendo. Y ahí ya podemos ver las parrillas. Mira lo que es eso. Oh, tremendo asado. Está súper lleno. Es como el mercado ese de Barcelona, el mercado... Bueno, el mercado central, algo así. Sí, algo así. Es parecido. Típico de Uruguay, que también los venden. Estos alfajores están buenísimos. La Sierra de Minas. Sierra de Minas, a mí me han dicho que son uno de los mejores alfajores que hay aquí en Uruguay. Alfajores artesanales, esto es un dulce de leche. Bueno, aquí también tienen más alfajores, este Tsunami. Tienen mucha variedad de alfajores. Y eso creo que es pelo, ¿no? Que aquí era una carretilla que llevaba, bueno, un... Alimentos. ¿Y qué iba? Con una... Con un caballo chico. Y bueno, y era lo típico también de Uruguay. Y ahora tienen ahí, pues nada, de decoración, una botella de vino. Y aquí, mirad. Aquí también tenemos el cornaprol, el dulce de leche, la hierba canaria, el mate y el termo. Tienen de todo tipo y de bombillas también. A ver, Isa, explica. Esta de aquí es la parte de afuera del mercado, o sea, hemos salido de allí. Ahí hay como puestitos de comida. Claro, y aquí la gente se sienta y se pone a comer y comen el típico asado uruguayo. Estamos ahora aquí en la puerta también del mercado, que os la voy a enseñar. Atrás tenemos ahí, aquí se les dice a los policías, se les llama milicos, ¿no? Se llama milico. Son los militares. No, los militares son una cosa, la policía es otra. Esa es la fuente de la entrada del mercado y esa es la puerta. ¿Sensaciones, Isa, con ganas de probar el típico asado uruguayo? Sí, la verdad, tengo ganas de comer chinchulines, que me gustan. Chinchulines, riñones, lo que sea, gente, de todo. Entramos. Miren, gente. Esos son y... vamos a probarlo. Pues aquí tenemos el código QR, vamos a escanear el menú. Vamos a mirar ahora los precios que nos han traído la carta y vamos a ver ahora qué tal. Vamos a buscar donde haya como un pack de la carne, pero más o menos yo estoy mirando y para mí son como los mismos precios que en España. Nos han traído un poquito de pan, vamos a probar. Pero bueno, es lo de menos, vamos a la carne, al brasero. No quiero pan, me voy a reservar para la carne. Hemos pedido, acabamos de pedir un brasero, que vienen chinchulines, ¿cómo se dice? Anchuras, es como los riñones, todo el conjunto de esas cosas. Chorizo, chorizo, riñones, mollejas y carne. O sea, vamos a salir probando un poco de todo, o sea, a la vaca entera. Solo nos ha faltado los ojos, gente. Y yo me he pedido una ensalada de tomate con quesito. Sí, porque ella es sana. Yo no como nada de verde. Coca-Cola. Aquí mis primos han pedido cerveza y nosotros agüita. Vale, gente, le acaban de traer la ensaladita para Isa. Mirad qué buena pinta. Aunque Isa quería otra, pero sí, le han traído esta, pero porque... Sí, está buena igual. Ahora va a pasar un desfile, va a haber gente tocando el candombe. Ahora os lo voy a enseñar, que el candombe es un baile introducido por los africanos. Un baile producido por los esclavos. Introducido por los esclavos. Ahí está, nos la acaban de traer. Acá estamos en el Palenque, el mejor restaurante. Picaña, asado, choto de cordero, chinchulines, chorizo, picaña, molleja y asadito de tira. ¡Va! Oh, ¡gracias! Vale, vamos a probar ahora el choto, que viene siendo creo que un poco de todo de la tripa, ¿no? Vale, Kevin, ¿qué vas a probar ahora? ¿Chinchulines? Esto es, no, el choto, el choto. Choto. Ah, lo que probé yo ayer y no me gustó. Sí, vamos a probar aquí. A mí me gusta. Vamos. Vale, ahora le vamos a dar a probar a Isa el chinchulín, ¿no? No, pero no me grabes así. ¿Sensaciones del chinchulín? Ah, bueno. Yo también lo voy a probar, gente. El buen chinchulín. A mí lo que más me gusta son los riñones, ¿sabes? Yo voy a probar la morcilla salada. ¿No soy muy fan de la morcilla? Pero hay que decir que está muy buena. Ahí tenemos morcillita. Esto es riñón.
A mí me encanta. Una vez que lo cocina mi padre ahí a la brasa, me lo como como si nada. Está bueno, sí. Ahora vamos a pedir limón. Agarramos ahí el limón. Y esto ya es otra cosa. Buenísimo. Esto lo va a probar Isa. Mollejita. Vale, Isa va a probar el... La molleja. La molleja. Gente, el del vídeo ahora se está muriendo de hambre. Vale, gente, nos han traído chimichurri casero. Vale, mirad qué color. Tiene muy buena pinta. Esto lo que se suele hacer es le tiran a la carne. Espectacular. Ahora lo vamos a probar. Kevin va a probarlo. ¿Qué no? Y yo también quiero probarlo. ¿Sí? Pues la va a probar primero. Buen provecho. El chimichurri está muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno el chimichurri, gente. Vale, ahora tengo aquí, esto le llaman pulpo. Mirad qué ricura. Y así va quedando ya. Poco a poco, gente, va desapareciendo y nos lo vamos comiendo. Y ahora vamos a probar el pulpo. Pero yo creo que va a quedar muy rico si le ponemos un poco de chimichurri. A comer. Me gusta más que... Está muy me rico. Gusta más que el asado. Que la tira de carne. Mm. Bueno, gente, ya hemos acabado el asadito. Ya ahí se está bebiendo lo último que queda de agua con gas. Con gas. Os vamos a enseñar la cuenta también de lo que sale pues, una parrillada. Se supone que para ellos aquí es medio caro comer aquí. Sí, es pero como bueno, donde vienen los extra... Aquí nos han traído, vamos a sacar de dudas. Vale, ahí lo tenéis, gente. Tenéis brasero, brasero para dos y todas las aguas, el chopo, bueno, la rúcula, que era la ensalada, y ese es el total. 4.970 pesos. Son 127,44 dólares. Y nada, y con esto despedimos ya el video. Probando un asado uruguayo. Adiós.